¿Qué tal, mis amigos? Bienvenido a otro nuevo vídeo para este canal de iPhone y más tutoriales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora y donde quiera que te encuentres en este momento. Como pueden ver por aquí, tengo lo que es una tablet Amazon, la cual me acaba de llegar hace 2 días. Y como pueden ver, es súper pequeña, súper cómoda. Hay diferentes tamaños de estas tablets. Y son bastante económicas, que es lo bueno. Hay unas grandes también que son un poquito grandes, medianas. En la caja de comentarios dime cuál tablet Amazon estás usando actualmente, si la pequeña, la grande o la mediana. Como pueden ver por aquí, esta tablet no trae lo que es la tienda oficial de Play Store descargada para poder descargar aplicaciones, juegos, etcétera, y todo lo que ustedes quieran, ya que las tablets vienen con su propia tienda oficial. Como ven, esta es la tienda oficial de la Amazon, la cual se llama App Store. No sé, que no es Play Store, que es mayormente la tienda que se utiliza en general. Como pueden ver, aquí viene lo que es con la aplicación de Amazon, con el programa, con la tienda de Amazon. Aquí este es el navegador que se utiliza en estas tablets. Aquí tiene lo que es el primer vídeo, esto para ver video y otras cosas. Y bueno, mis amigos, esto es una muy buena tablet, pero como pueden ver, no puedo descargar juegos ni aplicaciones ni nada por el estilo, ya que esta tablet pues no viene con la Play Store descargada. Así que vamos a proceder para descargarla. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, le dé like y active la campanita de notificación para que YouTube te notifique cada vídeo que yo suba a este canal. Es totalmente gratis. Así que sin más preámbulo, vamos a descargar 4 archivos bastante importantes para poder tener Play Store en la tablet de Amazon, para poder descargar los juegos y aplicaciones. El link se lo estaré dejando en la descripción para que lo puedan descargar automáticamente y lo puedan ya instalar y ya tener lo que Play Store en su tablet Amazon. No tienen que complicarse mucho. Yo sé que al igual que estas tablets, muchísimas tablets, porque vienen que la compran y no vienen con la Play Store descargada, todas vienen así. Así que vamos allá. Por aquí tengo los archivos descargados, la cual va a permitir lo que tener Play Store en tu ordenador. Recuerden que no le va a funcionar si descargan solamente Play Store, porque requiere 3 archivos aparte de la Play Store, es importante para poder funcionar, de acuerdo. Y bueno, como ven, quita el archivo 1, archivo 2, archivo 3 y la Play Store. Tienen que descargarlo ordenadamente para que le pueda funcionar. Eso es muy importante, ojo. Tienen que hacerlo ordenadamente. Por eso le puse archivo 1, archivo 2, archivo 3, para que ustedes sepan hacerlo por número. Si lo hacen salteado, no le va a funcionar. Tienen que hacerlo uno por uno, ordenadamente, como acabo de decirle. Y bueno, mis amigos, vamos ya. Vamos a empezar con el archivo número 1, que ven aquí hacia abajo. Le van a dar aquí archivo número 1. Como ven aquí, me está pidiendo que la tablet de tus datos personales son más vulnerables a ataques por parte de aplicaciones desconocidas. Pero ojo, antes de proceder, olvidé decirle esto, se van a dirigir lo que es configuración, y aquí en configuración se van a dirigir donde dice aplicaciones y notificaciones. Aquí se van a dirigir donde dice navegador SIL. Aquí le van a dar donde dice instalar aplicaciones desconocidas. Aquí le van a dar en aceptar para que pueda permitirle descargar aplicaciones y programas desconocidas. Nos dirigimos hacia atrás nuevamente a donde estábamos actualmente. Aquí le dan en continuar en el primer archivo. Aquí le dan en instalar abajo donde dice instalar. Le dan donde dice instalar. Esperamos un momento. Como ven ahí dice que ya se ha instalado correctamente. Le damos listo. Y luego le damos el archivo número 2. Le dan en continuar. Le dan en instalar. Si quieren pueden leer todo esto, pero necesariamente no es obligatorio. Como ven, ya el archivo número 2 se acaba de instalar. Esto es totalmente rápido, fácil y sencillo. El archivo número 3, le dan en continuar, instalar. Esperan un momento hasta que se instale. Esto se demora varios segundos para instalarse. Este es el servicio de Google Play, así que esperamos un momento. Si te está gustando el vídeo, no olvides darme tu like para que me ayudes con el algoritmo de YouTube. Como ven, ya se acaba de instalar lo que es el servicio de Google Play. Ahí de una vez le dan el listo. Aquí ya falta la última, que es Google Play Store. Le damos al listo. Así que nos dirigimos hacia atrás, cerramos estas pestañas. Y como ven, ya aquí me aparece en la parte inferior, en la esquina hacia abajo, me aparece ya lo que es Play Store. Como ven, en la parte derecha, ya aquí me aparece Play Store. Y ya
mi tablet está lista para utilizarla. Ya aquí se está abriendo lo que es Play Store. Por cierto, ya tenía la cuenta creada, la tenía vinculada. Y como ven, aquí ya puedo ya descargar las aplicaciones y los juegos que yo quieran, como redes sociales, programas, juegos, etcétera, etcétera. Como pueden ver, aquí puedo descargar ya lo que sea sin problema. Así que esto es todo, mis amigos. Esto es totalmente rápido, fácil y sencillo. Como ven, ya aquí me aparecen algunas redes sociales y programas como TikTok, por ejemplo. Como ven, vamos a darle a instalar automáticamente. Ya se está instalando. Así que, mis amigos, esto es todo. Como ven ahí, ya se está descargando lo que es TikTok en la tablet Amazon. Así que, mis amigos, le estaré dejando lo que es los 4 enlaces en la descripción automáticamente para que puedan descargarlo. Así que si les ha gustado este vídeo, no olvides activar la campanita de notificación, déjame tu like y déjame tu comentario también ahí en la caja de comentarios a ver qué te pareció. Y sí que, mis amigos, una vez dicho esto, nos vemos hasta otro próximo contenido. Bye bye. Oh, yeah.